Muy buenas noches, pueblo de Puerto Rico. En la noche de hoy habrá de efectuarse un debate muy importante para todos los puertorriqueños. Aquí habremos de conocer la verdad sobre la República Asociada. Tema importantísimo para todos nosotros. Se ha cursado invitación a dos de los candidatos a la gobernación de Puerto Rico, el licenciado Rafael Hernández Colón y el licenciado Baltasar Corrada del Río. Uno de los dos no está presente, aunque ha sido invitado públicamente por todos los medios de comunicación de nuestro país. Para hablar sobre este importante tema, que consideramos muy serio, porque reviste una gran importancia para el futuro del país, quiero dejar ante ustedes al único de los dos candidatos que ha dicho presente esta noche para hablarle al pueblo y responderle al pueblo. Me refiero al licenciado Baltasar Corrada del Río. Buenas noches. Buenas noches a todos los buenos amigos que nos escuchan a través de este programa en vivo que estamos transmitiendo a todo el pueblo de Puerto Rico sobre un tema trascendental, el presente y el futuro del estatus político de nuestro pueblo. Yo invité al señor Rafael Hernández Colón, gobernador de Puerto Rico, que me acompañara esta noche en este debate, para que así él pudiera exponer el tema y yo también discutirlo ante el pueblo puertorriqueño en un programa de 30 minutos, donde no estuviéramos limitados a 5 minutos como el debate del miércoles por la noche, sino donde tanto él como yo pudiéramos exponer cuidadosamente y profundamente el tema del estatus político. Lamento que el señor Hernández Colón ha rehuido venir esta noche aquí a discutir este tema. Pero vamos nosotros a tratarlo, ya que entendemos que es un asunto trascendental y de gran importancia para nuestro pueblo entender este problema y este asunto, ya que el martes 8 de noviembre, este martes que viene, es el día de las elecciones y el próximo gobernador de Puerto Rico tendrá mucho que ver con este asunto. Llegó tarde el señor Hernández Colón. Me alegro mucho que haya venido, que se haya presentado aquí respondiendo al debate. Le damos la bienvenida y le saludamos muy efusivamente. Muchas gracias, muchas gracias. Bienvenido. Ya que no tuvo usted la amabilidad de enviar a través de su director de campaña para que lo representara a fines de discutir las reglas, vamos entonces nosotros a discutir las reglas en este momento. Como usted disponga, señor alcalde. Eche para adelante. Minutos de programa, así es que nosotros le vamos a conceder 15 minutos al señor Hernández Colón para que proceda a hacer su presentación y nosotros agotaremos los 15 minutos finales. ¿Usted quiere decir que usted quiere que yo hable primero y después usted? Le invitamos a... No, señor, vamos a hablar. Usted tiene un turno, yo cojo otro turno. Adelante. No, pero... ¿Sigue con su turno? No, vamos entonces... No, es que yo quiero... conocer todo lo que usted va a decir aquí sobre la República Asociada, si usted es el que dice que hay, señor, una República Asociada. Usted vamos a que se la presente al pueblo de Puerto Rico. Sí. Eche para adelante, eche para adelante. Si vamos a echar para adelante. Sin miedo. Sí, no tengo miedo. Pues eche para adelante. Yo estoy claro. Estoy esperando. Pero vamos a establecer las reglas del debate. Yo me alegro que haya venido y vamos a proceder. Proceda. Vamos a proceder, pero le vamos a pedir al señor Hernández Colón que, sin miedo, ya que se ha presentado sin acordar una regla, y hable. Yo le voy a pedir
entonces que establezcamos unos turnos de 5 minutos cada uno, y entonces cada uno sigue consumiendo turnos de 5 minutos hasta terminar. Pues muy bien, me alegro mucho que haya venido el señor gobernador. En 1984, el señor Hernández Colón dijo que si él ganaba las elecciones, él no iba a tocar el asunto del estatus político de Puerto Rico. Pero ahora, para las elecciones de 1988, él ha cambiado su posición. Y tanto en el programa oficial del Partido Popular, aprobado en julio de este año, como en expresiones públicas que ha hecho el señor Hernández Colón, ha dicho que si él fuera reelecto a la gobernación, que él va a traer cambios al estatus político de Puerto Rico. De manera que esto es muy importante que el pueblo lo conozca, ya que hay una variación grande entre las elecciones del 84 y las del 88. El compromiso del señor Hernández Colón del 84 de no tocar el estatus ya no vale ni rige para las elecciones del 88, porque ahora él dice que sí va a tocar el tema y que va a traer cambios al estatus político. Lo único que cuando se le pregunta al señor Hernández Colón, y yo le hice planteamientos públicos en varias ocasiones, señor Hernández Colón, explique ahora, antes de las elecciones, en qué van a consistir esos cambios, él dice, no, yo ahora no voy a entrar en esos temas, de eso yo hablaré después de las elecciones. Ha sido ambiguo, ha sido confuso. Y tenemos que examinar el historial del señor Hernández Colón, documentos oficiales del Partido Popular bajo la presidencia del señor Hernández Colón, donde él ha hablado de la culminación del Estado Libre Asociado. Y yo quiero mostrarles a ustedes, amigos televidentes, un documento, el pronunciamiento de Aguas Buenas, documento oficial del Partido Popular, y aquí tengo copia de él, es el documento identificado como el número 155 en el libro Puerto Rico, 100 años de lucha política, del profesor Rhys Bothwell, y está citado literalmente el documento que aludo, pronunciamiento de Aguas Buenas, dice, y esto es el Partido Popular bajo la presidencia del señor Hernández Colón. El Partido Popular entiende que a fin de darle plena vigencia al concepto de libre asociación, es preciso definir áreas de estricta jurisdicción local, actualmente bajo la jurisdicción federal, distinguiéndolas de otras en las que la jurisdicción debe ejercerse en consulto o mutuo acuerdo entre Puerto Rico y los Estados Unidos. Y dice este documento oficial del Partido Popular, aprobado en noviembre de 1970 bajo la presidencia del señor Hernández Colón. A nuestro juicio, dice el señor Hernández Colón y su partido, la Asamblea Constituyente debe entrar a fondo en esta cuestión y precisar con toda claridad el pensamiento de Puerto Rico sobre aspectos tales como el cabotaje, las aduanas y los aranceles, los ajustes y el alcance de las leyes sobre rentas internas federales, relaciones obrero-patronales, normas de trabajo y salarios mínimos, transporte aéreo y marítimo y las comunicaciones en masa, entiéndase, radio y televisión. Hay otras disposiciones en el pronunciamiento de Aguas Buenas, pero quiero señalarles y citar de un documento muy importante del periodista Alex W. Maldonado. Alex W. Maldonado siempre ha sido un propulsor del Estado Libre Asociado. Cuando él leyó este documento del pronunciamiento de Aguas Buenas, firmado por el señor Hernández Colón y su partido, dice Alex W. Maldonado en unas columnas publicadas en el periódico El Mundo, los días 24, 25, 26 y 27 de noviembre de 1970 y el 8 de octubre de 1971, y cito, y aquí tengo el documento número 130, viraje histórico del Partido Popular, por Alex W. Maldonado, y cito de Maldonado, dice, refiriéndose al pronunciamiento de Aguas Buenas, dice Maldonado, libre asociación no es unión permanente. Lo que quiere el Partido Popular es un estatus político donde Puerto Rico tenga completa autonomía sobre todos los asuntos internos y una participación directa y efectiva en cualquier poder que se delegue
al gobierno federal de los Estados Unidos. Y dice Maldonado, y cito, libre asociación es lo que generalmente se ha llamado la República Asociada. Palabras de Alex W. Maldonado cuando se horroriza frente a los señalamientos del pronunciamiento de Aguas Buenas. Ha sido por largos años la tesis de los soberanistas. Ven a Puerto Rico como un país políticamente independiente que decide entrar en unos acuerdos con los Estados Unidos. Posteriormente a ese documento, el señor Hernández Colón ha repetido el tema de la libre asociación, que nosotros llamamos República Asociada. Lo trató en el nuevo pacto de libre asociación que intentó en el Congreso en el periodo del 74 al 76 y no llegaron a ninguna parte. Lo trató en 1978, cuando se fue a las Naciones Unidas a propulsar esa libre asociación que implica una transferencia de poderes. Algunos sostienen que total y completa, otros dicen que poco a poco, pero que convertiría a Puerto Rico en efecto en una libre asociación, en una república asociada, que es un peligro para tus hijos, para tu familia, porque debilita la unión permanente entre Puerto Rico y los Estados Unidos. Le vamos a ceder al señor gobernador ahora 5 minutos para luego nosotros continuar. Adelante, señor Hernández Colón. Muchas gracias por su generosidad, señor alcalde. Los documentos que acaba de citar mi compañero abogado y alcalde de San Juan, Baltasar Corrada, corresponden al año de 1970. Con posterioridad a esa fecha, al año de 1970 y 1971, en el 1972 yo fui electo gobernador de Puerto Rico y me correspondió instrumentar el mandato del pueblo de Puerto Rico para desarrollar el Estado Libre Asociado en su unión permanente con los Estados Unidos de América. Para hacerlo, nombré conjuntamente con el presidente Nixon de los Estados Unidos una comisión que representaría a Puerto Rico para que junto a una comisión que representaría a los Estados Unidos llevaran a cabo el desarrollo del Estado Libre Asociado por el cual habíamos estado abogando. Esta comisión estuvo compuesta de parte de Puerto Rico por don Luis Muñoz Marín, por Jaime Benítez, por Juan Cancel Río, por el senador Justo Méndez, entonces miembro del Partido Nuevo Progresista, el licenciado Víctor Pons Jr., Luis Ernesto Ramos Jordán y Ángel M. Rivera, entonces y todavía miembro del Partido Nuevo Progresista. Por los Estados Unidos fue presidida por el senador Marlo Cook. La integró también el senador Buckley, el representante Clausen, el representante Foley, hoy el líder de la mayoría en la Cámara de Representantes, el senador Bennett Johnston, que preside el comité que tiene la autoridad sobre el desarrollo del Estado Libre Asociado en el Senado de los Estados Unidos, y el señor Richard Ogilvy de Chicago. Estas personas prepararon un informe sobre lo que debía ser el desarrollo del Estado Libre Asociado. Este informe me fue sometido a mí y al presidente Nixon, y conjuntamente se sometió un proyecto de ley al Congreso de los Estados Unidos que responde a exactamente lo que dice este informe que está aquí en mis manos. Este informe se llama, y le pido a las cámaras que lo enfoquen, Pacto de Unión Permanente con los Estados Unidos de América. Pacto de Unión Permanente con los Estados Unidos de América. Este informe comienza diciendo, en cumplimiento de los términos de este plebiscito y sujeto a la aprobación del Congreso de los Estados Unidos y a la ratificación en referéndum por el pueblo de Puerto Rico, se acuerda reafirmar, consolidar y mejorar la relación ya establecida mediante este pacto de unión permanente entre Puerto Rico y Estados Unidos. Aquí está claro que la unión entre Puerto Rico y Estados Unidos es de unión permanente. Y aquí además
están los elementos de desarrollo del Estado Libre Asociado que tanto le interesan al alcalde Corrada y que han sido parte del récord público por muchos años. Aquí no hay agendas secretas, aquí hay agendas públicas muy conocidas. Muchas gracias, señor Hernández Colón. Ocurre que en relación con el nuevo pacto de libre asociación, que era el título original del documento, evidentemente el Congreso americano le dijo al señor Hernández Colón y a su grupo que no le iba a aprobar la tal libre asociación en los términos que ellos pedían. Le fueron desmantelando poco a poco ese nuevo pacto y el proyecto ni siquiera fue informado por el Comité de Asuntos del Interior de la Cámara de Representantes de Puerto Rico, como tampoco lograron que se aprobara anteriormente el Bill Furness-Murray, que era otro donde pretendían expandir y culminar el Estado Libre Asociado. Pero quiero recordarle al señor Hernández Colón que los documentos a que él se refiere es para el periodo del 74 al 76, que fue el proceso este donde se estudió el asunto. Sin embargo, en 1978, cuando se discute el caso de Puerto Rico ante las Naciones Unidas, el señor Hernández Colón se va allá a Nueva York, siendo entonces ex gobernador de Puerto Rico, e interviene en una serie de reuniones con los delegados de Venezuela, con los delegados cubanos. Y señor gobernador Hernández Colón, quiero mostrarle un documento reseñado en el periódico El Nuevo Día del viernes 8 de septiembre de 1978 y del cual cito. Dice, el delegado Raúl Roa de Cuba leyó declaraciones simultáneas del ex gobernador Hernández Colón, de Juan Mari Brás y de Rubén Berríos, expresándose contra las enmiendas sometidas por Australia que modificaban la resolución de Cuba y de Irak que respaldaba el señor Hernández Colón, sometidas por Australia y que de hecho convierten la resolución de Cuba en una nueva propuesta. Roa, quien hizo la lectura al reanudar la sesión del Comité de los 24, hizo énfasis en las expresiones del señor Hernández Colón, quien dijo que al exponer su oposición a las enmiendas señaló que las mismas presuponen la buena fe de los Estados Unidos y en los Estados Unidos no se puede confiar. Palabras con luz del señor Hernández Colón, reseñadas en este periódico. ¿Y qué fue lo que fue a proponer el señor Hernández Colón en el 78, posterior a ese pacto de unión permanente? 2 años después que se engavetó, en 1978. La libre asociación, la culminación del ELA en una forma que, como dice Maldonado, saca a Puerto Rico de la unión permanente, lo coloca fuera de esa unión, lo convierte en libre asociación, que no es otra cosa que una república asociada. Y quiero recordarle al señor Hernández Colón que tan reciente como en 1986 y en 1987, usted ha sido citado 2 veces haciendo referencia a esa libre asociación y a la república asociada. Tengo aquí un recorte de periódico, dice RHC, rumbo a la República Asociada, según una publicación española. Esto lleva Agustín Muñoz de la agencia EFE aquí en Puerto Rico. Ponce, el gobernador Rafael Hernández Colón ve el concepto de la República Asociada como la culminación del Estado Libre Asociado, según fue citado por una publicación española que circuló ayer en Ponce. Este concepto, y están citando del periódico ABC de España, cita textual del señor Hernández Colón. Dice, este concepto es justo lo que nosotros propugnamos en este momento, dijo Hernández Colón al responder una pregunta del periodista Juan Fernández Dorrego del semanario ABC. El señor Hernández Colón no refutó eso hasta que se publicó en Puerto Rico y entonces mandó un artículo al ABC aclarando o pretendiendo aclarar el concepto, y eso fue en 1986. Pero señor Hernández Colón, quiero refrescarle la memoria por si usted no lo recuerda, que un año después, lo del ABC fue en el 86, un año después, el lunes 12 de octubre de 1987, se publica en el periódico El Nuevo Día este artículo.
Dice, urgencia en el Partido Popular por la solución del estatus. Aparece una caricatura del señor Hernández Colón. Este artículo es por Laura Candelas de The Associated Press. Ya es otra periodista, no en España, sino aquí en Puerto Rico. Y cito de este artículo del 12 de octubre de 1987, El Nuevo Día. El gobernador y presidente del Partido Popular, Rafael Hernández Colón, señaló que el tema más importante para el Partido Popular al enfrentarse a las elecciones del 88 será el estatus político de Puerto Rico. Y en otra parte dice, por otro lado, y cito del artículo de Laura Candelas, que nunca ha sido desmentido ni refutado por usted, señor Hernández Colón. Cito textualmente del periódico El Nuevo Día, un artículo de Laura Candelas. Por otro lado, Hernández Colón estuvo de acuerdo con que el término de república asociada es otra forma de llamar el Estado Libre Asociado culminado. Señor gobernador, un pasito para adelante, un pasito para atrás. ¿En qué quedamos? ¿Unión permanente o libre asociación, que no es otra cosa que república asociada? El martes son las elecciones. Ahora usted ha cogido miedo y quiere hablar de unión permanente, pero refuta y desautoriza usted el pronunciamiento de Aguas Buenas. Echa usted para atrás toda esa transferencia de poderes que habló con Dukakis y otros. Me gustaría que aluda a eso. Están señalando hace rato que se acabaron los 5 minutos. Adelante, señor gobernador, el tiempo lo pago yo y es suyo. Si nos dan la oportunidad de dirigir. Con mucho gusto. El compañero Corrada del Río ha estado citando una serie de informaciones periodísticas donde se afirma una cosa por un lado, se afirma otra cosa por otro lado. Si yo fuera un periodista español y viniera aquí hoy día con la propaganda del Partido Nuevo Progresista, francamente yo tendría una confusión horrorosa sobre qué se apoya en un lado o se apoya en otro lado. Pero, aunque uno no puede desmentir cada información periodística que sale, ciertamente, en cuanto a esta de Fernando Dorrego, que el compañero cita, que salió miércoles 29 de octubre, ya el viernes 7 de noviembre del mismo año de 1986, yo había rectificado el enredo que las fuentes aquí le habían creado en la cabeza a Fernando Dorrego y había publicado el ABC lo siguiente. El gobernador señaló que el proyecto histórico del partido de gobierno es llevar al Estado Libre Asociado a un máximo de gobierno propio dentro de su propia condición de ELA y no de República Asociada. Yo le voy a pedir al compañero que no se refiera a este tipo de documentos periodísticos e interpretaciones que pueda hacer un periodista español u otro periodista por acá, que se refiera a mis escritos y a los escritos oficiales como este pacto de unión permanente y como este escrito que yo tengo aquí, compañero, de 1979, que se llama La Nueva Tesis. La Nueva Tesis, escrita por mí en el año de 1979 y que se refiere específicamente a este tema. Y quiero leerle a usted lo que dice sobre este tema de la unión permanente, ya que tanto ha sido citada esta nueva tesis por usted. Déjeme leérsela. Partimos de la premisa de que el Estado Libre Asociado le ha servido bien a Puerto Rico, pero que tiene que ajustarse a las nuevas realidades federales e internacionales, a la altura de los tiempos. Tiene que crecer por dentro, dentro del ámbito de su propia naturaleza, flexible y dinámica. De hecho, es la única alternativa de estatus que puede realizar ese ajuste al mundo contemporáneo. Partimos del supuesto de que la unión permanente con Estados Unidos es una realidad en la vida puertorriqueña, por voluntad del pueblo de Puerto Rico y respondiendo a múltiples factores de convivencia social, política, valorativa y económica, en 81 años de interrelación. Dentro de esa unión permanente,
Puerto Rico no quiere perder conquistas ya logradas. Ello no impide, sino que exige que Puerto Rico reclame importantes áreas de poder político que necesita para resolver nuestras necesidades y prioridades. La nueva tesis, unión permanente expresamente expresada aquí con toda claridad en el documento que el compañero tanto ha citado y tanto se ha pretendido desfigurar ante el pueblo de Puerto Rico. Aquí está. Esas son mis palabras directas, escritas por mí. Señor Hernández Colón, ¿niega usted que el pronunciamiento de Aguas Buenas sea un documento oficial suscrito por usted y aprobado por el Partido Popular en Aguas Buenas en noviembre de 1970? Y leo de ese documento, defensa común, porque usted puede llamar unión permanente a lo que quiera. Dos personas se juntan y dicen, yo creo en la unión permanente, pero no es palabra, es realidad. Mire lo que dice el pronunciamiento de Aguas Buenas, documento oficial suscrito por usted, y esto es un documento oficial del Partido Popular. El Partido Popular entiende que el concepto de defensa común debe quedar claramente definido en toda revisión orgánica del convenio como un compromiso que obliga a cada uno de los dos pueblos a participar en la defensa del otro en la eventualidad de que se produzca una agresión por otro país. Señor Hernández Colón, ¿eso suena como un pacto de defensa común que pudieran firmar Inglaterra con los Estados Unidos, o Panamá con Nicaragua o con Venezuela? O sea, que dice usted que un país venga en defensa del otro. No, señor Hernández Colón, eso no es unión permanente, eso no es defensa común, ese es un pacto de mutuo acuerdo de defenderse un país al otro. Cuando usted habla de poderes sobre la inmigración, el riesgo que eso implica, que se interrumpa y que se establezca un control de inmigración entre Puerto Rico y los Estados Unidos. Cuando usted habla que le transfieran los poderes de controlar las estaciones de radio y televisión y las licencias de las estaciones de radio y televisión de la Comisión Federal de Comunicaciones a una agencia del gobierno suyo aquí en Puerto Rico, es un peligro para la democracia, un peligro para la libertad de prensa. Porque si ahora mismo usted le negó nombrar al juez Arbona porque resolvió un pleito contra el gobierno, si esas estaciones de radio y televisión publican noticias en contra de su gobierno, se corre el peligro que le nieguen la licencia. Si ahora, aún sin ser presidente de la República, usted amenazó a las estaciones de radio y televisión que no publicaran anuncios, imagínese. Si ahora, aún sin tener la República asociada, usted se fue a Japón y trató de negociar a espalda de los Estados Unidos un tratado con Japón, y se fue a Venezuela y negoció ilegalmente un tratado, un acuerdo para comprar petróleo venezolano sin sujeción a subasta, y después vino aquí y le pidió a Hernández Agosto y a Jarabo que legalizaran ese acuerdo como si ya usted fuera el presidente de una república. ¿Qué va a pasar si usted un viernes por la noche convocó a la legislatura para que aprobaran una sesión extraordinaria para imponer unos impuestos? Hablar. Señor gobernador, dígame si nuevamente usted tiene esos poderes adicionales. Ya se pasó. El tiempo ya es se suyo, pasó nuevamente. Cortesía de Baltasar. Adelante. Se remonta nuevamente a un documento de 1970. Ya le dije que cuando fui electo gobernador en el 1972, se constituyó el comité ad hoc que trabajó para la redacción de este pacto de unión permanente entre Puerto Rico y los Estados Unidos bajo mi gobernación. 1975, 1978, la nueva tesis, unión permanente. 1988, el programa del Partido Popular, y se lo tengo que volver a citar, es el mismo que le cité al muchacho de la cajita. Aquí está. Vamos por buen camino. Y dice así: en el área de atender los problemas de Puerto Rico y de buscar soluciones creativas para lograr las altas metas de desarrollo económico y de mejoramiento de calidad de vida a que aspiramos, y mejorar el Estado Libre Asociado de Puerto Rico. Por la trascendencia de este asunto es necesario que se discuta separado de las elecciones. Por lo tanto, iniciado el cuatrenio, le plantearemos al país el desarrollo del ELA
a un máximo de autonomía compatible con la unión permanente con los Estados Unidos, desarrollo que se someterá a una consulta electoral. En ese proceso, el PPD expresa desde ahora que en todo momento y en cualesquiera circunstancia rechaza categóricamente el concepto de república asociada. Aquí lo tiene, lo quiere leer. Señor gobernador, yo lo he leído impreso. Y lo he escuchado, pero es que usted da un paso para adelante, otro paso para atrás. No, los pasos míos están aquí. No se remita a recortes periodísticos. Vamos a los documentos escritos por mí por el Partido Popular. Yo tengo aquí los paquetes del señor Hernández Colón, el pronunciamiento de Aguas Buenas, el nuevo pacto de libre asociación y lo que hizo... Aquí no se habla de nuevo pacto de libre asociación, dice unión permanente, aquí está, léalo. Pero después de eso vino el 78, señor gobernador. La nueva tesis, aquí está. Habló de la libre asociación. Y yo le pregunto a usted, en el 84 usted dijo que si era electo gobernador no iba a tocar el asunto del estatus. Dígame si es o no cierto que ahora usted dice que para el 88... sí traerá cambios al estatus político de Puerto Rico de ser reelecto gobernador. Dígame aquí, si es o no cierto. Contésteme la pregunta. Dígame si es o no cierto. Se lo voy a leer. Que según el 84 usted dijo que no tocaría el tema de Rivera Cruz. Dígame si es o no cierto. Dígame si es o no cierto que usted dice que sí. Déjeme que se lo voy a leer. Dígame si es o no cierto. Déjeme que se lo voy a leer. Que sí va a tocar el asunto de cambio al estatus, contésteme. Se lo voy a leer, se lo voy a contestar. No lea, usted no tiene en su memoria estas cosas. Pero tiene es que me leer? Gusta usted referirme está aquí al físicamente documento. Presente. Me gusta referirme a documentos para que se conozca con exactitud. Afirmamos que el fortalecimiento del ELA debe lograrse dentro de su estabilidad y permanencia, con respeto a las aspiraciones de otros puertorriqueños, en un clima de tranquilidad y de hermandad. Garantizamos que no se hará ningún cambio al pacto contenido en la Ley de Relaciones Federales hasta tanto el pueblo sea consultado y tenga la oportunidad de dar su mandato sobre el estatus. Para determinar la forma en que habrá de cumplirse ese mandato, iniciaremos inmediatamente después de las elecciones un proceso de diálogo con el gobierno de los Estados Unidos y con los líderes que en Puerto Rico representan otras formas de estatus sobre la manera de hacerle la consulta a nuestro pueblo. Eso es lo que dice nuestro programa. Pero señor Hernández Colón, yo le escuché decir a usted en el programa Dialogando con Benny Frank y Cerezo, cuando él le pregunta, ¿y si no se logra ese consenso entre los partidos? Entonces usted no va a hacer nada. Y dice, ah no, si no se logra el consenso, entonces yo traigo los cambios, gústele o no le guste, partidos. Yo le pregunto, si usted dice que va a traer cambios de ser reelecto gobernador, ¿me puede explicar y puede decirle al buen pueblo de Puerto Rico cuáles van a ser esos cambios ahora, antes de las elecciones? En una forma general, esos cambios están contenidos en este documento que redactó don Luis Muñoz Marín y don Jaime Benítez y los senadores Cook y el senador Johnston, las personas que profundizaron en esto y que identificaron las áreas de desarrollo del Estado Libre Asociado, están aquí, no hay ningún misterio sobre esto. ¿Y qué hay de este otro documento, el pronunciamiento de Aguas Buenas que usted firmó? Ay, bendito, y donde habla vuelve una... para atrás. ¿O este es un paquete del cual usted no quiere ya recordarse? Le dije que eso es un documento de 1970, esto es un documento de 1975, aquí lo tiene. Pero en el 78 usted volvió a abogar por la Libre Asociación, señor Hernández Colón. No, aquí está la nueva tesis que le leí. O sea, usted ha mostrado un curso errático. No, hoy dice unión permanente, mañana libre asociación. Y pasado mañana claro, lo sabemos. Está muy claro. ¿Quiere que se lo lea de nuevo? No, si yo sé que usted sabe leer bien, pero no hay que leer si usted está aquí físicamente presente. Al pueblo de Puerto 75, Rico yo le planteo 78, que aquí 88. El único partido que asegura la verdadera unión permanente, la seguridad del pueblo de Puerto Rico, es el Partido Nuevo Progresista. Siempre hemos sido verticales y claros sobre este asunto frente al rumbo errático, incierto, ambivalente del señor Hernández Colón, que de hecho en estos 4 años ha visitado cuanto presidente de república hay en Latinoamérica y países extranjeros y sin embargo solamente fue a una de más de 8 reuniones
de los gobernadores de los 50 estados de la Unión con el presidente de los Estados Unidos. Él, de hecho, ha estado actuando ya como si fuera el presidente de una república, ha estado gestionando acuerdos y tratados con países extranjeros, mientras que no ha concurrido a las reuniones de los gobernadores de los 50 estados del cual él forma parte. Fue a la primera reunión y ha faltado a las otras 7. El progreso de Puerto Rico está en fortalecer económica y socialmente esa unión permanente con los Estados Unidos, y La Palma es el partido que así la asegura. Tengo una oportunidad para dirigirme. Cortesía de Baltasar Correa del Río. Con mucho gusto, señor Hernández Colón, le cedemos el tiempo pago por nosotros. Muchas gracias. Como señalaba, el documento a que me refiero rechaza expresamente, es decir, el programa del Partido Popular, la República Asociada. Esto está expresamente rechazado. Ahora, el Partido Nuevo Progresista tiene categóricamente en su programa que de ganar las elecciones no harán otra cosa hasta tanto aprueben una legislación que firme el gobernador para llevar a cabo un referéndum estadidad sí o no. Ese es un compromiso escrito en el programa del Partido Nuevo Progresista. No es algo inventado como esto de la República Asociada, que aquí se rechaza. Si hay algo que ha de socavar la economía de Puerto Rico y crearle un daño al progreso que hemos logrado durante estos 4 años con la sección 936 que logramos salvar en el 1985, es precisamente ese planteamiento de iniciar el proceso de la estadidad federada para Puerto Rico. La 936 es incompatible con la estadidad federada. Así lo ha dicho el profesor Tribe, que es la autoridad máxima en derecho constitucional de los Estados Unidos. La 936 es esencial para 300.000 empleos en Puerto Rico. De la 936 depende el 40% de los depósitos en la banca de Puerto Rico. Señor Hernández Colón, usted parece que se le olvida que en 1982, siendo yo comisionado residente en Washington, salvé la 936. Usted ni fue por allí a defenderla. La salvó tanto. La salvé, y no solamente la salvé. El 25 de marzo, sino que no abrí la puerta para que se nos fueran las empresas 936 para los países de la cuenca del Caribe. La salvó tanto que el 25 de marzo del 85 le escribió a Richard Furman. El 25 de marzo de 1975 le escribió esta cartita a Richard Perlman, donde le pide que la 936 be gradually phased out by 1992 for new investment, and that incentives provided after 1992 be fully compatible with the rest of the federal tax system. En otras palabras, que se elimine en el 1992, y que de ahí para adelante le den los mismos incentivos que tienen los estados. Y si se trata de que Puerto Rico tenga los mismos incentivos que tienen los estados, ¿para qué la industria que está en esos estados va a dejar los estados para venir a establecerse aquí en Puerto Rico? Le quiero recordar que con posterioridad a esa carta donde analizábamos una propuesta específica que hizo el Departamento del Tesoro, yo le envié una carta al Speaker de la Cámara de Representantes, Jim Wright, respaldando la 936, y más aún, usted bien sabe, señor Hernández Colón, que la 936 el Congreso la puede eliminar de un plumazo. Lo trató en el 82 y el 85, bajo la ley habilitadora de la estadidad. Bajo la ley habilitadora de la estadidad, nosotros vamos a incluir un grandfather clause para darle seguridad y estabilidad por 25 años a la 936. ¿Y sabe lo que el dijo profesor Sutherland ¿sabe y el lo que profesor dijo Alexander Bickel de Yale están de acuerdo con que sí se puede establecer esa cláusula? Buenas noches, que Dios los bendiga a todos. With the Constitution. Así dijo el profesor Tribe a esa afirmación. Señoras y señores, el pueblo de Puerto Rico, creemos que esta noche el pueblo sabe más sobre la República Asociada. Esperamos que el programa haya sido educativo y que el pueblo pueda juzgar cuál es la verdad detrás de la República Asociada y de nuestro estatus. Muy buenas noches para todos.